Ok, bueno, pues ahora nos vinimos hasta Aguiluchos, aquí en Ixtlalpan, con una gran agrupación festejando a la Virgen de Guadalupe, a la Santa Patrona de esta comunidad. Y tenemos nada más y nada menos que a una gran agrupación, y ellos son... ¿Quién es, chavos? ¡Esta, la nueva generación! Bueno, pues ya lo escucharon, ellos son Celta, la nueva generación, en este baile de fiesta patronal, donde, bueno, pues acaban de bajar del escenario con un gran éxito. Las chavas entusiasmadas se quedaron todavía con ganas de más, pero están por ahí a punto de regresar. ¿Qué te parece, mi querido Peter? ¿Cómo te sentiste allá arriba? ¿Cómo sentiste el recibimiento de la gente, de las chavas por acá? Hola, muy buenas noches. Soy Pedrito Flores, vocalista de Celta, la nueva generación. No, pues muy contento, sobre todo con el recibimiento de la gente, de las chicas, el aplauso, los gritos, bien contentos, y sobre todo, pues estrenando por aquí temitas, poniéndole entusiasmo al baile, a todo, todo, muy contento, muy bonito el recibimiento que hicieron aquí los Aguiluchos. Hablando de temas, por ahí me debes un tema, mi querido. Bueno, me deben un tema, porque por ahí escuché que tienen un estreno, y no lo estamos tocando en Radio Ixtlalpan. ¿Qué sucede por ahí, mi querido Peter? No, ya en breve vamos a hacerlo llegar, vamos a buscar el espacio para ir a cabina, estar con toda la gente del Ixtlalpan, presentando el temita de Regresa y Ven Mi Vida, que bueno, pues es lo que estamos ahorita sonando, y cómo no, en cuanto sea amaneciendo, pues ya estaremos por ahí. Ok, bueno, pues por ahí coordinaremos y planearemos esa entrevista también ya para que lo presenten y lo lancen ahí en Radio Ixtlalpan. Otra de las piezas fundamentales de Celta, la nueva generación, mi querido Rafa, ¿cómo te sentiste esta noche? ¿O cómo te estás sintiendo? Porque todavía pues falta una intervención más, ¿no? ¿Cuántas? ¿Nos la vamos a amanecer o qué vamos a hacer esta noche? Claro que sí, vamos a echarle todas las ganas. Antes que nada, quiero mandar un saludo para todos los radioescuchas que están siempre al pendiente de todas y cada una de tus transmisiones. Y gracias por esta entrevista, que vaya, estamos bien contentos. Vamos a amanecernos aquí, hombre. Estamos festejando a la Virgen del Tepeyac, que en este caso en Colonia de Luchos, bien, bien entusiasmado. Saludos para toda la gente de Ixtlalpan, principalmente para San Andrés Caltenco. Para todas las comunidades por aquí circunvecinas. Órale, por ahí ya se me anda trabando la lengua con el frío que está haciendo. Bueno, frío del clima, pero se siente un calorcito de la gente, bastante agradable, ¿no? Por ahí yo vi por ahí ya algunos chavos que estaban desvistiendo en el escenario, ¿cómo ves? Sí, pero es nada más un show para las chicas. Así es que, muchachas, la próxima vez que vaya Celta, la nueva generación allá con ustedes, pónganse bien vivas, vibrachas, porque los chicos están dando todo, hasta los calzones me cae que se están quitando, eso es broma, pero vamos a echarle muchas ganas toda esta noche, y los eventos que vienen, muchachas pendientes, jóvenes, vénganse, porque también aquí las chicas están bien animosas. Bueno, pues ya casi finalizando el año, ¿no? Ya estamos en el último mes del año. ¿Qué tal les ha ido este año? Porque por ahí nos perdimos un poquito la pista, se me escondieron un poquito, pero ¿qué tal de trabajo este año? ¿Cómo cierran el año? No, bendito a Dios, agradecidos por el Creador, por el trabajo constante, y bueno, pues muy agradecidos, hemos cerrado muchísimos eventos, tenemos todavía un pedacito más de cierre de fin de año, trabajando como siempre, presentando temas nuevos, presentando a los muchachos, bueno, por ahí ya Yair Pardines ya en la voz también, acompañándonos, Erwin también, acompañándonos ya cantando, y pues presentando temas nuevos con gente de la agrupación que le echa muchas ganas. Y lo que he visto, hay caras nuevas, seguimos siendo los mismos de la última vez que estuvimos en cabina. No, sí, siguen siendo los mismos muchachos, nada más que pues ya van creciendo, ya van dejando la secundaria, la preparatoria por ahí ya en la universidad, pero con mucho talento, con muchas ganas de seguir trabajando y presentándose en cada evento con el ánimo, con el entusiasmo y sobre todo con la mejor disposición para complacer al público. Sí, definitivamente Celta es una de las agrupaciones que invita a bailar, se antoja al escucharlos. Yo siempre que me los encuentro en los escenarios, en cualquier baile, bueno, pues inclusive a mí me hacen bailar, y vaya que para que me hagan bailar a mí es algo difícil, ¿no? Ustedes, muchachos, ¿cómo se sienten? ¿Quién por ahí se atreve a comentarnos cómo se sienten esta noche aquí en Los Aguiluchos?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, yo soy Jay Pardines, guitarrista de la agrupación. Pues bueno, es una satisfacción muy, muy grande el poder tocar con todos y cada uno de ellos, el poder compartir el escenario y hacer sentir a la gente, hacer sentir la música. Y pues vamos con todo, a ver cuánto tiempo podemos seguir. Bueno, pues esperamos que sean mucho, mucho, mucho tiempo, que puedan seguir así, compactos como están, trabajando, porque esa es la base de una gran agrupación, ¿no? Que haya coordinación, que haya disciplina y bueno, pues que haya acuerdos que los haga sentirse compactos, ¿no, mi querido Peter? Sí, sobre todo a veces el sacrificio que se hace, dejar un poquito el hogar, la casa, la familia, por venir a presentar nuestro show, nuestro trabajo. Y bueno, pues a veces hay que sacrificar tiempo, pero es una satisfacción muy enorme poder presentar el trabajo de estos jóvenes. Por ahí mandamos un saludo especialmente a sus papás, a sus mamás, a toda la gente que nos apoya y que, bueno, pues siempre nos manda bendiciones de donde están hasta donde nosotros andamos trabajando. Y nuevamente reiterarles un saludo caluroso de parte de Celta La Nueva Generación a toda tu audiencia. Desearles en este fin de año que ya está por culminar lo mejor de lo mejor y que tengan un próspero año 2017. Estar al pendiente porque Celta La Nueva Generación trae cosas nuevas, innovadoras y estamos para todos ustedes. Bueno, pues precisamente ya para despedir esta entrevista porque ya están casi a punto de subir nuevamente al escenario, ¿qué les parece si por ahí se despiden cada quien con su nombre, el instrumento que tocan y bueno, pues por ahí si quieren mandar saludos, así de que pues empezamos de este lado, de derecha a izquierda y brincándonos a Peter. Claro que sí, mi nombre es Arturo López López, soy el gurista de la agrupación. Quiero mandar un gran saludo a todos los radioescuchos que nos están escuchando en este momento. Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es César Rodríguez Ángeles, soy el conguero de Celta La Nueva Generación y quiero mandar un saludo a todas las escuelas de San Andrés Jaltenco. ¿Qué onda? Yo soy Jeremy Flores, soy el bajista de la agrupación y quisiera mandar un fuerte saludo para la preparatoria Ignacy. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, mi nombre es Martín Zúñiga, timbales del grupo Celta La Nueva Generación. Saludos para todo Nextalpan, todo Jaltenco, Zumpango, para todo donde llegue la señal de Radio Nextalpan. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, mi nombre es Adrián Sánchez Pedraza. Saludos para San Miguel Jaltocán, en especial a toda mi familia, para Eder y Cristian Yael. Saludos y también para Sonido Magia Latina, que siempre nos ha apoyado tocando nuestra música para todos los sonidos. Gracias. Vale, nada que ver con Alberto Pedraza. Un poquito, pero aquí siento muy contento estando con Celta La Nueva Generación, haciendo bailar a toda la gente que nos escucha. Gracias. Vale, y bueno, pues también el saludo por ahí para los hermanos HH, ¿no? Allá hasta Jaltocan, ¿no? Y para el gran Tinguaro y que ahorita está también promocionando su sonido, que es sonido alguacil. Saludo para ustedes. Vale, pues saludo por ahí para mi querido Tinguaro. Bueno, de este lado tenemos. Sí, yo soy Ismael Anaya, en la percusión, la campana. Quiero mandar un saludo para Dani Arena, para Anita Amaya, para mis papás, para Bundio, para Angélica, que nos están escuchando esta noche, apoyándome en todo lo que se necesitamos. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, otra vez nuevamente Jair Pardines. Y pues yo quiero mandar un saludo especialmente a mis papás, que son los que me apoyan y los que hacen que les siga echando todas las ganas. Y bueno, por último, los caimanes. De este lado, Rafita Flores, teclado y segunda voz de Celta La Nueva Generación. ¡Chavos! ¡Ahí estamos! ¡Pendientes en busca del amor! Mi querido Peter, el saludo ya personal. Bueno, pues el saludo muy caluroso de parte de Pedrito Flores, vocalista de Celta La Nueva Generación. Saludo para toda la gente de Nextalpan, de Jaltenco, especialmente para mi esposa Angélica, para mi hija Melanie y para mi hijo Santiago, que bueno, recién nacido, le mandamos un saludo para toda la familia Flores, para toda la familia Ortiz, pero sobre todo para toda la familia de estos jóvenes que nuevamente reiteramos están haciendo cosas buenas en la música y para toda tu audiencia, nuevamente reiterando un abrazo de parte de Celta Nueva Generación para todas las familias que se reúnen y para todas las familias que nos están escuchando. Órale, por ahí nos debes los curvos entonces, mi querido Peter. Bueno, pues yo sí quiero recomendarles a la gente que nos está escuchando que cuando se encuentren por ahí en algún baile, en algún escenario acerca de La Nueva Generación, estoy bien seguro que los van a hacer bailar porque traen un ritmo, un ambiente que bueno, pues que es envidiable. Así es de que ellos fueron Celta La Nueva Generación.